Parece dormido, quietecito, sin ese frenético entrar y salir de gente. En sus 88 años de existencia, es la segunda ocasión que el aeropuerto Olaya Herrera cierra sus puertas, esta vez por el confinamiento de la ciudadanía para evitar la propagación del coronavirus. La anterior fue en 1985, cuando se inauguró el José María Córdoba y toda la operación aérea se centralizó allí. En ese entonces estuvo cerrado 3 años. A pesar del tiempo, la estructura de este aeropuerto se conserva intacta. El diseño de su techo, que semeja las montañas o las nubes, fue del arquitecto Elías Zapata y tiene la particularidad que deja rebotar la voz de los viajeros, un eco que se escucha de lado a lado de este gran salón que alberga las 26 taquillas donde normalmente se reciben los usuarios de las 3 aerolíneas comerciales y las 13 de servicio charter que vuelan desde aquí a regiones remotas y a pequeñas ciudades. Otro detalle de las bóvedas del techo son los ventanales, que parecen los de un avión, y el colorido vitral que está en el costado sur, conocido como el cóndor, que está conformado por 226 vidrios. Este, que sigue siendo el primer aeropuerto de la ciudad, está lleno de hitos, tantos que en 1995 fue declarado Monumento Nacional y en el 2008 Bien de Interés Cultural. Por sus confortables salas de espera que tienen un frondoso jardín aéreo, pasan diariamente unos 1.500 viajeros. Mundialmente, el Olaya Herrera es reconocido, pues su pista fue escenario el 24 de julio de 1935 de una absurda colisión entre 2 aviones en la que murió el mítico zorzal criollo Carlos Gardel, de quien sus fanáticos seguidores dicen que cada día canta mejor, un hecho que convirtió a Medellín en capital del tango. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Por el fervor de los antioqueños a la llamada música ciudadana y como un perpetuo homenaje al morocho del Abasto, fue construida en un costado del aeropuerto en el 2003 la Plaza Gardel, donde se erige la escultura del maestro Salvador Aranda. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve. Este es el epicentro cultural del Festival Anual de Tango, el Medellaz, la Final de la Trova y en la Feria de Flores del Parque Cultural Nocturno. Bajo el burlón mirar de las estrellas. Otro sitio patrimonial del Olaya Herrera es sus balcones, que tiempo atrás se atestaban de curiosos, algunos embelesados que veían aterrizar aviones u otros quienes con lágrimas despedían o recibían a los viajeros. Aquí también se congregaron privilegiados testigos de la visita de 2 papas, hechos que marcaron la historia del Olaya. La estructura de los balcones se mantiene, solo que ya no es frecuentada por quienes reciben a las más de 1.500 personas que diariamente arriban a Medellín por este aeropuerto. En imágenes queda registrada la soledad de este aeropuerto, uno de los sitios de la ciudad con mayor afluencia de personas, pues por la cuarentena y para frenar el vuelo del COVID-19 no hay pasajeros. Tampoco está la presencia de algunos de sus 3.200 empleados. Queda vigilante la fría figura del expresidente colombiano Enrique Olaya Herrera. Ojalá pronto retornen aquellos que desde aquí harán volar sus sueños o quienes con ansia recibirán a los que regresan para comprobar que es un soplo de vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.